Soy Os es La Paz del mes de mayo. Y bueno, el primer libro historia que leí fue el Gloria Scott de Sherlock Holmes, que es una de las historias de este personaje de Doyle. Eh, es una historia que me ha encantado, es muy cortita, no llega a las 30 páginas y os la recomiendo totalmente. También me leí, por otra parte, eh, el número 3 de Vampire Crisis, eh, Vampire File de Lena Schreiber. Sigue la saga, nos no voy a contar mucho más, pero vemos como todo avanzando y nuestros personajes corren otro peligro. También me ha acabado El túnel de las almas perdidas de Mara Urnova, que esto es una lectura conjunta que hicimos y un book tour. Eh, me ha encantado, ya que mezcla cosas del pasado de los campos de concentración nazi, de uno no tan conocido, y una historia presente que tiene que ver mucho con aquella época. Bueno, otro de los libros que leí fue en digital, que fue Venganza de Jorge Hubleta. Os dejaré por aquí la, la carátula. Es un libro que me ha encantado, tiene mucha intriga, aunque al principio un poquito se puede hacer bulido, pero luego ya coge mucha acción. Es un libro que nos hace demostrar los poderes que se pueden llegar a crear con la mente y además también el afán de venganza y de cumplirlo hasta el final. Bueno, otro de los libros que leí fue el misterioso caso de Styles de Agatha Christie en esta edición de Selecciones de Biblioteca de Oro de Editorial Molino. Es el primer libro con el que me introducía con la autora y me ha encantado. Lo podréis ver, la opinión más desarrollada en la review. Y también el tomo número 8 de Relatos terroríficos de Junji que tiene tres historias en este caso, que son El nido de avispas, El alumno sobrenatural y La cañería gimiente. Y bueno, sin sí, mucho más comentarios, a mí me encantan, son historias independientes. Y si os gusta el mundo del terror, os lo recomiendo. Bueno, me leí otros dos números de datos terroríficos de Jungiito: el número 9 y el número 13. Que el número 9 os voy a enseñar las historias que trae, los títulos. Que son esos tres. Y el número 13 trae cuatro historias. Que son estas de aquí, y bueno, sigue y un yito muy en su línea. Otro de los libros que leí fue El Legado de los Coen de Gemma Marín. Os dejaré la portada por aquí. Y bueno, es un libro que me gustó bastante, con un final que no es típico del todo. Y además mezcla historia con thriller, con suspense, con asesinatos, os lo recomiendo. Y además está situado en una ciudad de España, en Cáceres, que no se suelen hacer muchos libros de este tipo. También me leí 20 días de Cartierich Ferrer, que es la segunda parte de Siete Días para Marte. En este caso, en vez de estar situado en Barcelona, está situado en una ciudad de Estados Unidos, donde ella se ha ido. Y es una segunda parte que nos lo deja todo bastante cerrado. Solo le pude poner una pega, y es que la protagonista se pasa todo el libro con una idea en la cabeza y al final del libro la cambia totalmente. Pero como digo, se debe quizás a que sea muy finito. También me leí Mystery Book del caso de la mujer Pez de Iván Tapia. El mismo autor de Escape Book, Escape Book 2 y Escape Junior, va mucho en la línea de estos. La diferencia es que aquí nos trae fotografías que nos darán pista y tendremos que averiguar quién es el asesino de la mujer pez. Otro libro que me leí fue La banda de lunares de Arthur Conan Doyle, no os enseño por tal porque no la tengo. Es un relato que leí en digital que me gustó bastante, pero es el primero en el que vi que Holmes eh, hacía hipótesis incorrectas y lo admitía, que al final no era lo que él esperaba, sino algo totalmente diferente. Y bueno, me gustó bastante. Otro libro que leí fue Escape, las siete pociones. De Andrea Izquierdo, editorial nocturna, veréis próximamente la review. Es un libro que me ha encantado, donde podéis ir vosotros mismos eligiendo el camino, ya que cada X capítulo os va dando dos opciones entre las que elegir, y os llevará una historia u otra con un final u otro. Me ha gustado porque además está ambientado en Harry Potter. Bueno, otro de los libros que leí fue Las aventuras de Tom Bombadil, de Tolkien, que os dejaré la portada por aquí. Es un libro que nos cuenta las aventuras de este personaje basados en la Edad Media. Eh, ya veréis la review, pero es un libro que me ha encantado con una edición preciosa. No os lo enseño porque lo he leído en digital, pero es un libro que me ha encantado. También he leído El origen de Inframundo de Sandra Adrián, que sería como decir el libro cero de la saga de Talios. Que he leído estos dos libros. Recomiendo muchísimo leer este porque nos cuenta un poquito la historia. Eh, del origen de los dioses que va a aparecer en esta saga por así decirlo y bueno que nos cuenta esta saga eh, nos cuenta la historia de Talios que ve como su aldea es destrozada y muchos de sus miembros son llevados a otro mundo a otro sitio donde sean esclavos y nos cuenta la historia ya que él es el elegido por un dios y nos cuenta toda su historia a mí me ha encantado también he acabado la saga de Harry Potter, que le he leído Harry Potter y las Recliques de la muerte, que es el último libro. Veis ahí abrirse la puerta, no es que haya un fantasma, es que mi gato ha decidido abrir la puerta y por eso parece que se ha abierto sola, pero ha entrado. Es una saga que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho cómo acaba, además de haber varios momentos de tensión en el libro y recomiendo totalmente la saga. También he leído El secreto de Marlow Bond de Sergio G Sánchez, que es un libro que me ha encantado, que da algo de miedo, pero miedo psicológico, y además eh, una cosa que me ha llamado bastante la atención es que hacia el final del libro a mí me ha recordado un poquito a la película del orfanato en la que aparece Belén Rueda. No sé si os habrá pasado lo mismo a los que habéis leído el libro. Yo no he visto la película y bueno, me ha encantado. El libro que acabé. Es Relatos Terroríficos 11 de Junjiito, que viene con 6 historias, si no recuerdo mal, que son estas. Bueno, Junjiito sigue bastante en su estilo, no apto para personas sensibles y demás, y me siguen encantando las historias. También me leí y Lincoln de José Cabrera, de una saga que ha hecho este famoso forense. Es un libro que veréis la review próximamente o ya la habréis visto, no lo sé. Y es un libro que me ha encantado porque documenta muy bien el asesinato y posterior investigación eh, del asesinato de Lincoln, valga la redundancia. Y os lo recomiendo muchísimo si os gusta la historia. Bueno, otros, otros dos libros que leí fueron digital, los tengo aquí apuntados, fueron de Arthur Conan Doyle de la saga de Sherlock Holmes. Y fueron El Aristócrata Solterón y La aventura de la Segunda Mancha. Ambas historias me han gustado bastante. Son historias muy muy cortas, de apenas 20-25 páginas aproximadamente, con lo cual se leen rapidísimo. A mí la que más me ha gustado ha sido la de la segunda mancha, ya que parece tener más lógica, aunque también nos daba muchas pistas en el Aristócrata Solterón. Otro libro que me acabé, que me acabé perdón. Esto y yo después del invierno del Laia Soler que además tengo un libro dedicado es un libro que leí en una lectura conjunta con un grupo de whatsapp eh, que si hubiera sido por mí yo no lo hubiera escogido para leer pero al final es una historia que me ha encantado tiene un trasfondo de cotidianidad y de saber enfrentarse a tomar las decisiones una sola con todas las consecuencias y es un libro que me ha acabado encantando. Y bueno, hasta aquí todas las lecturas del mes de mayo, que son bastantes, como habéis podido ver. Como siempre, espero que os guste el vídeo, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.